Niña es infectólogo y también vicerrector de investigación de la Universidad Cayetano Heredia. Está aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. La semana pasada con Pamela conversábamos sobre la demora de la llegada del virus Zika a nuestro país y que no estaba tan desarrollado como en nuestros países vecinos. ¿Eso a qué se debe? ¿O debemos esperar finalmente tener el mismo transcurrir de Brasil? Claro, lo que pasa, Mabel y Pamela, buenos días, es que este virus nuevo, que viene del África, por el cambio climático, los viajes, fue poco a poco expandiéndose de Asia, llegó a las islas de la Polinesia, Pascua, Chile, de manera sorpresiva llegó a Brasil. Ahora, ¿por qué llega a Brasil o Colombia? Es que hay el mosquito. Felizmente, bueno, desde hace años se sabe que hay el mosquito en Perú, del año 90, que causa el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya y Zika. Es el mismo mosquito. El mismo, lamentablemente, y hay que decirlo, escuchar las noticias. Hace años hemos perdido la batalla contra el mosquito. Se ha hecho todo lo que se ve, fumigación, control, educación, y el mosquito se ha ido adaptando, es más vivo que todos, y el mosquito, incluso en climas casi semitropicales, como pasó en Buenos Aires, un gran brote que causó dengue. Por lo tanto, la batalla es contra el mosquito para estas cuatro enfermedades. Entonces, cualquier momento puede llegar al Perú, como llegó este caso importado, porque hay las condiciones ecológicas. Somos 60% Amazonía y la parte norte es prácticamente tropical. Lima también tuvimos en 2005 casos de dengue por este mosquito, pero en focos donde hay las condiciones, como lo han visto por la televisión. Por lo tanto, de llegar, va a llegar. Ahora, que llegue menos o que llegue más depende de la cantidad del control del mosquito. Por ejemplo, el chikungunya, que vino el año pasado en el norte, ha habido pocos casos comparado con Venezuela, Colombia, porque la suerte que previamente en esos meses se estaba trabajando el control del dengue, que mató 22 personas. Entonces, al controlarse al mosquito, prácticamente cuando vino el chikungunya, fue menos el impacto. Igual puede pasar acá en el Perú, o hay vigilancia, control, y es un tema de hace años, no es un tema nuevo, pero lo que hay que decir a la población es que es una enfermedad benigna, es una enfermedad que prácticamente en el 80% no da síntomas. ¿Se refiere al Zika? Al Zika, exactamente. Pero, ¿qué pasa con estos casos que estamos viendo de mujeres embarazadas? Claro, el gran problema es salud pública, por eso la OMS ha reaccionado. La terrible secuela que está produciendo en Brasil, los miles de casos que están siendo estudiados. Ahora, lo que hay que decir científicamente es que si bien se encontró la asociación niños con cabeza pequeña, más la embarazadas en el primer trimestre, faltan estudios, falta demostrar realmente si ha sido todo por el mosquito que le infectó este virus en estas gestantes o hay otros factores genéticos, ambientales, porque en las otras epidemias en Asia y en África no se ha visto este fenómeno. Es un fenómeno nuevo para las gestantes afectadas por este virus, que también se sabe hace años, el citomegalovirus. Es otro virus que la mujer embarazada le da defectos congénitos que mueren inclusive. Por lo tanto, otros países han recomendado a mujeres que no se embaracen hasta agosto, incluso acá se podría aplicar la es misma medida. Es una medida, digamos, medida difícil practicar, pero hay que hacerlo, porque si voy a viajar a una zona de luna y miel, me voy de paseo a la Amazonía peruana, prefiero no hacerlo, lo postergo a otro lado. Y el caso de la gente viajera, igual, si estoy embarazada, mejor me evito, porque hay un riesgo potencial porque se ha visto en Brasil, ¿no? Claro, es un gran temor. Pero entonces, me queda claro que, salvo que yo esté embarazada, si me pique el mosquito y me transmite el Zika, los efectos no son tantos como el dengue, por ejemplo. Claro, el dengue mata. El dengue mata. El dengue mata, hemos visto morir el año pasado 24 personas. ¿Qué ocasiona el Zika? El Zika es un cuadro tan benigno como una gripe, que no pasa nada. Entonces, fiebre, malestar, dolor de cabeza, se enroncha el cuerpo, se pone ojos rojos, conjuntivitis, y pasó. Es una enfermedad benigna. Pero ¿qué ha pasado con esta epidemia que está pasando en América, estos niños con defectos congénitos? Y una forma neurológica se llama Guillain-Barré, que es una parálisis neurológica que comienza a ascender y el paciente puede complicarse y fallecer. Hace poco se ha reportado un caso fatal de una persona en Colombia con un problema de la sangre. Pero casos de muerte por Zika prácticamente no existen, en términos, digamos, generales. Por eso es que es de los virus más benignos. El dengue es el más terrible, o la fiebre amarilla. Por lo tanto, si bien hay que hacer todo lo que está haciendo, creo que la población tiene que estar tranquila. Y si viene al Perú, va a llegar probablemente como ha llegado en otros países, pero el impacto no es en la población general. El impacto es la gestante, que es, insisto, que es el tema que tiene que prevenir que se dañe el futuro bebé que va a nacer. Falta más información, ¿no? Porque lo que hemos visto con la llegada de este joven infectado es que los vecinos de esta persona
expresaban mucha incomodidad, mucho miedo, temían que su sola presencia ya iba a provocar allí una epidemia. Me recuerda el caso de SIDA, mire el nombre Zika con SIDA. Sí. Nosotros el año 83 diagnosticamos en Cayetano el primer caso y a partir de ahí hubo temor, quemaron colchones, no hay que tocar a los pacientes. Algo similar cuando hay cosas nuevas, digamos, hay miedo y temor que me contagie. Esta transmisión no es de persona a persona. O sea, no se contagia por conversar o hablar. Es por el mosquito. Es el mosquito que esté infectado. Ojo, hay muchos mosquitos que tenemos que son mosquitos que no tienen pues el virus, no le va a pasar nada. El zancudo que te saca la roncha. Claro, y muchos zancudos son pues, benignos, no pasa nada. Incluso un otro concepto que he visto que se está equivocando, el mosquito requiere agua limpia. Uh-huh. Agua que lamentablemente la gente mantiene en condiciones no adecuadas. El agua sucia, hay todo un debate, porque el agua sucia es para la malaria. Pero hoy se sabe que el agua limpia donde deja el huevo es el factor más importante para que se mantenga y por eso el control es muy sencillo y barato. Pero lo has dicho bien, Pamela, la población no colabora porque hay mucha ignorancia de lo que es enfermedades y creo que, como decía un amigo argentino, falta el control antropológico, mucha educación sanitaria, mucha presencia del Estado que hay que hacerlo día a día y no cuando hay solo brotes como este caso. Pero se ha actuado bien y un mensaje a los médicos y trabajadores de este centro de salud, que la gente tiene un buen sistema de vigilancia del Perú. Con todas las dificultades tenemos un buen sistema de vigilancia. Justo en este momento las autoridades sanitarias, doctor, están haciendo una limpieza, una fumigación en un cementerio de Caraballo. Diana nos reporta en este momento y después, ¿qué le parece? Usted nos da las recomendaciones. Perfecto. Diana. ¿Cómo está, papá? Hola, ¿cómo está Pamela, Mabel? Nos encontramos en el cementerio Los Ángeles de Caraballo. En este lugar pueden ver ustedes que lo que se está haciendo es una tarea de fumigación en las áreas claves, en los puntos exactos donde podría encontrarse este mosquito transmisor de esta enfermedad que sobre todo amenaza a mujeres gestantes. Este es el operativo que se está llevando a cabo en la zona norte de Lima porque se ha especificado ya que espacios como Comas, como Caraballo, como Los Olivos, podrían ser distritos donde probablemente puedan nacer o incubar la enfermedad. Queremos mostrarle exactamente qué es lo que ocurre en lugares como estos. Mire, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es a cargo de personal especializado fumigar lo que corresponde a los nichos que se encuentran en este cementerio. Está poblado con gran número de nichos, valga la redundancia, en la zona norte de la capital. ¿Por qué? Porque suele pasar que de pronto las personas que vienen a visitar, a las personas que ya fallecieron, es dejar agua emposada en lo que son las botellas, ¿no? Ellos en lugar de dejar arena, dejan agua emposada así, miren. Ya lo advirtió el Ministerio de Salud. Esta es la manera incorrecta de pronto rendirle homenaje a los seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. La forma adecuada, señores, pongan mucha atención porque en realidad se trata de cuidar nuestras vidas, es dejar de alguna manera arena húmeda, arena húmeda como esta. Y en este lugar se podría poner las flores y de esta manera ya no se corre el peligro de dar espacio al virus transmisor, del Zika. Miren, además este lugar es un espacio donde lamentablemente no solamente proliferaría este tipo de enfermedades como de repente también el... Sí, bueno, vimos las imágenes. Es un espacio donde hay un sinnúmero de insectos, que también podrían afectar otro tipo de enfermedades, Mabel, Pamela. Sí, estamos viendo que las condiciones sanitarias en ese cementerio no es el mejor, pero queríamos aprovechar la presencia del doctor Maguiña aquí. Y justamente Diana nos estaba mostrando, doctor, esta agua emposada, sucia. En esta agua dejan los huevos. El mosquito. Sí, casualmente, pero el mosquito le gusta más las aguas limpias. El agua limpia. Por eso le dicen mosquito pituco, ¿no? Uh-huh. Pica de día, pica en la casa y obviamente en agua limpia. O sea, las personas que juntan agua, que de repente no tienen el agua corriente, el caño, y que los juntan en reservorios, esa es la persona que tiene que cuidar más. Casualmente en 2005, el brote que hubo en la zona norte que llegaron pacientes a mi hospital fueron de esta zona, la zona de los cementerios donde lamentablemente las condiciones sanitarias son
digamos, muy malas y pésimas. Villa María del Triunfo tiene el tercer cementerio más grande del mundo. Son los focos potenciales donde obviamente se está actuando correctamente. Pero yo diría un mensaje, antes que me olvide, esta es una enfermedad que nos debe, digamos, alertar, pero no asustar, ¿no? Y que hay otras enfermedades más peligrosas, tuberculosis, en los micros, por ejemplo, ¿no? O el tema de las vacunas y la neumonía, que se mueren los niños. En el impacto de otras enfermedades son mucho más severas que esta enfermedad. Creo que es importante para que mejore una educación sanitaria. Para el dengue, ojo, el dengue es más peligroso que esta enfermedad. Y el dengue es controlado cuando controlamos al mosquito. Por eso es que necesitamos más información. Cerramos contigo, Diana, desde el cementerio de Caraballo. Claro que sí, Pamela, Mabel, acá, por ejemplo, el Ministerio de Salud está dejando en claro cuáles son, cuál es la forma en la que tenemos que dejar el agua, en todo caso, el espacio donde podemos dejar las flores para los nichos. Señora, ¿cuál es la manera correcta? Esta es la incorrecta y esta es la correcta, porque debe ser con arena, y la arena debe estar húmeda para así que tenga protección a la flor. Listo, muchas gracias. Entonces, hay que prevenir, ahí están las indicaciones, Pamela, Mabel. Muchas gracias, Diana, y también le agradecemos al doctor Maguiña por sus recomendaciones. Ya sabe usted, entonces, el Aedes aegypti deja los huevos en el agua limpia, preferentemente. Así que tome las precauciones y mantenga limpios los reservorios. Ahora nos vamos.